Y ahora, un mensaje que transformará tu vida. Con usted, el Reverendo Omar Duarte Pérez. Y hoy quiero hablar bajo esta palabra. Después de la prueba, viene la bendición. Quiero hablar bajo este tema porque el mundo entero está siendo probado. La iglesia está siendo probada. Los cristianos estamos siendo probados. Las familias están siendo probadas. Cuando hay prueba, hay que afianzarse sobre la roca. Y la roca es Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Porque la prueba no fortalece. La prueba nos solidifica. La prueba nos lleva a otro nivel. La prueba nos da músculo espiritual. ¿Cuánto le creen al Señor? Y es importante entender que Dios nos prueba a todos. Aquí nadie está exento de ser probado. Aquí nadie puede decir, no, yo soy el más espiritual, a mí no me llega la prueba. La prueba nos llega a todos. A todos. A Abraham, a José el patriarca, a Samuel, a Sansón, a Josué, a Moisés, a Pablo, a todos. Nos llega la prueba. Pablo, el apóstol de los gentiles, en una ocasión tenía una enfermedad en la vista que no podía ver bien. Y le había dicho al Señor, sáname, sáname, yo predico tu palabra. Pablo oraba por los muertos y los muertos resucitaban. Y él le había dicho al Señor, sáname. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona el poder de Dios. ¿Cuánto le creen a la gloria de Jehová? La prueba nos catapulta a un lugar para arriba. La prueba nos lleva a un lugar más alto. La prueba nos purifica para la alabanza de su nombre. Pero aquel que pasa la prueba es el que después de la prueba recibe la bendición. El que está ahora en una cama enfermo, está pasando una prueba, agárrese, que eso después de la prueba viene la bendición. El que está pasando momentos de crisis económica, de desempleo, de deuda, agárrese, no se suelte de Dios, porque después de la prueba viene la bendición. Y te digo que todos somos probados, porque Job, el hombre que hoy vamos a hablar, que estamos leyendo en Job 42:10, Job dice la Biblia en el capítulo 1, verso 1, que era hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Imagínate Job, justo, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, que era un hombre íntegro, pero Dios lo probó. Dios lo probó para mostrarle al diablo, para mostrarle al mundo que hay hombres y mujeres que le sirven a Dios en las buenas, en las malas, en las duras, en las maduras, les dé o no les dé. Hay hombres y mujeres que tienen compromiso con Dios. Y por eso es que Job fue probado en su riqueza, en su dinero, y fue probado en su salud. Hay gente que cree que se enferman los que andan mal con Dios. No. Se enferma cualquiera. Si todos somos de hueso y de carne, aquí no hay nadie de hierro. Cualquiera se puede enfermar. Pero no estamos solos. Tenemos al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y si Dios te lleva una enfermedad o permite, es porque Él quiere bendecirte, probarte, fortalecerte, catapultarte a un lugar para arriba, porque quiere unir a tu familia. Él quiere salvar almas. Él quiere tener un propósito en tu vida. Él quiere mostrarte que la grandeza solo viene de Dios. Y Job fue probado después, que era un hombre que era rico, más rico en la tierra de Uz. Un hombre con tantas haciendas, dinero, hijos, familia, todo. Pero Job, cuando fue probado, se sometió a Dios. Lo primero que tenemos que hacer en la prueba es someternos a Dios.
Si usted está pasando pruebas, sométase a Dios. No se corra de Dios, no se aparte de Dios. Si se aparte, le va mal, porque el diablo le paga mal a quien bien le sirva. Si usted está en prueba, sométase a Dios. Job estaba en la prueba dura. Había perdido sus haciendas, su riqueza, su ganado, sus camellos, sus ovejas, sus vacas. Y en el capítulo 1, verso 21, Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Es decir, él se sometió a Dios. Él dijo: yo salí desnudo del vientre de mi madre, desnudo voy a volver. Porque cuando uno se muere no se lleva nada. Él me lo dio, él me lo quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. En la prueba, lo primero que hay que hacer es someternos a Dios. Y no estar renegando, ni estar murmurando, ni echándole la culpa a nadie, ni mirando al otro. No. Esto es de decirle: Señor, estoy en tus manos. Señor, tú me diste, tú me quitaste. Tú me diste la salud, tú me la prestaste ahora, te la llevaste. Me someto a Dios. Job no renegó contra Dios. Job no blasfemó contra Dios. Job no habló nada contra Dios. Aun cuando estaba pasando el momento difícil de que lo estaba perdiendo todo. Porque él sabía que todo se lo debía al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Y que Dios es un Dios de propósito. Que así como te da, así también te puede quitar. Que él da la llaga, pero también da la medicina. Y en el capítulo 1, Job se sometió a Dios. Cuando dio esta declaración de fe, diciéndole al Señor: estoy listo para pasar la prueba. Y el diablo le dijo a Dios: ojo por ojo, piel por piel. Tócale su cuerpo y vas a ver que te maldice. Y le dice Dios, porque el diablo no te puede tocar un pelo de la cabeza si Dios no se lo permite. Diablo no puede tocarle un pelo de la cabeza si Dios no se lo permite. Y le dice Dios: te doy permiso que lo toque su cuerpo, pero que no lo mate. Y le mandó una sarda maligna de la coronilla a la cabeza hasta la planta del pie a Job. Y Job estaba con un tiesto en la ceniza, sentado, rascándose desde arriba hasta abajo. Y la gente lo miraba. Los amigos se burlaron. Los amigos le reclamaron. Los amigos le dijeron: sos un prepotente, sos un actancioso, algo hiciste que la estás pagando. En vez de llegar a consolarlo, darle una palmada en la espalda, lo llegaron a criticar, a juzgar, a acabar. Pero Job estaba sometido al Rey de Reyes y Señor de los Señores, porque él sabía que sin la voluntad de Dios ni la hoja de un árbol se mueve. Él estaba sometido al señorío del Rey de Reyes, del Señor de los Señores, porque su confianza estaba puesta en Dios. Él estaba sometido a Dios. Y aun cuando sus amigos lo acabaron, le dijeron todo lo que querían decirle, él se quedó quietecito, porque él se sometía a la justicia de Dios. ¿Cuántos saben que la justicia de Dios es más grande que la justicia de los hombres? Por eso es que cuando usted le aprueba pasando por nuestra vida, no se desespere, hermano. No se desespere. Sometámonos a Dios. Señor, aquí estoy. Y Job, en medio de aquella prueba, cuando le vino aquella enfermedad, que cualquier otra persona, después de haber sido tan rico y perderlo todo y quedar enfermo, hay otra gente que se muere de pena moral. Hay gente que dice: mejor me pego un balazo, mejor me como un puño de pastillas que unas frijoles, pero yo esto no lo aguanto. Pero Job se sometió a Dios. Job tenía su confianza puesta en Dios. Y Job le dijo a sus amigos, Job le dijo al diablo en el momento de la prueba, con seguridad, su confianza puesta en Dios. La justicia de Dios sabía que él iba a llegar. Job le dijo al diablo: yo sé que mi Redentor vive, y del polvo de donde esté, de ahí me va a levantar. Porque él sabía que Dios no te deja, no te desampara, que Dios tiene un propósito en medio de la prueba, en medio de la batalla, en medio de la adversidad. Dios tiene un plan. Alguien le cree a la gloria de Jehová. Y a su nombre. Y a su nombre.
Porque Bildad, Elifaz, Sofar llegaron a criticarlo, acabaron murmurando. Porque así es. La gente, si alguien se enferma, dice: ¿quién sabe qué hizo que la está pagando? Dice: si se accidentó y le desbarataron el carro y quedó en el hospital quebrado, ¿quién sabe qué hizo? Dice que la está pagando. No andemos criticando a nadie ni juzgando a nadie. Nosotros no somos jueces. El juez está sentado en el trono de gloria. El juez es Jesucristo. Es que está pasando la prueba. Si no le va a ayudar, si no le va a dar la mano, si no le va a dar una palmadita en la espalda, mejor no diga nada. Porque la justicia de Dios viene de arriba. Y a Job lo acabaron. Lo criticaron. Le dijeron prepotente, jactancioso. Algo hiciste que la está pagando. Pero Job se agarró y, después de someterse a Dios, puso su fe en Dios. Cuando estamos pasando la prueba, nuestra fe tiene que estar en Dios. Nuestra confianza tiene que estar en Dios. Nuestra esperanza tiene que estar en Dios. De que Él sabe lo que está haciendo. Porque Él tiene control de todas las cosas. Él tiene control en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él es omnipotente, que todo lo puede. Él es omnisciente, que todo lo sabe. Y Él es omnipresente, que está en todas partes. Por eso es que Job no podía desenfocarse. Por eso es que Job no quería apartarse. Porque él sabía que él estaba pasando un momento difícil, un momento duro, un momento de prueba. Usted y yo sabemos cuando estamos pasando la prueba. Sentimos el rigor de la prueba. Parece que el barco se va a hundir, parece que la tormenta nos va a negar. Pero hoy quiero decirte que cuando Dios está en la barca no se hunde, porque ahí está Cristo. La barca va a salir adelante, no vas a perecer, vas a llegar al otro lado del mar, del lago, y Dios te va a bendecir. Porque sabe una cosa, hermano, el Señor no tiene niños mimados, no tiene hijos mimados. Dios no tiene hijos mimados. Dios nos prueba todo. Porque ¿cómo es un niño mimado? ¿Usted ha visto a los niños que son mimados? Que lo que piden le dan, y si no le dan algo se tira al suelo llorando y hace, pega puntapié aquí, tira el lápiz, tira, y más rápido, toma pues chiquito. Entonces él se va quedando mimado. Un muchacho mimado es mal criado, no sabe hacer nada, va mal en escuela. Y Dios no tiene niños mimados. No, Dios no prueba. Porque la prueba te va a fortalecer. La prueba te va a enseñar que nosotros no dependemos de las cosas de acá abajo, inciertas, de estas cosas temporales, que nosotros dependemos de la mano del poderoso de Israel. Que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que las cosas tienen un precio, la victoria tiene un precio, y ese precio hay que pagarlo en el nombre de Jesús. Porque si a usted le regalan todo, eso está malo. A uno tienen que costarle las cosas. Porque si a usted le cuestan las cosas, usted las cuida. Yo le regalo una Biblia a usted, la deja tirada ahí debajo de la cama, bajo el sofá. Le pone la gaseosa encima y el vaso de fresco encima y el plato de comida encima de la Biblia. Está toda mantecosa, llena de polvo. Pero si a usted le costó, usted la limpia, la emplastica, le da brillo, la pone, no hay dónde ponerla. Y a su nombre. Entonces Dios nos enseña que las victorias tienen un precio. Que ese precio hay que pagarlo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dios quería machacarle la cabeza al diablo en la vida de Job, cuando le mostró que Job era fiel a Dios si le daba o si no le daba. Que Job era fiel a Dios, sano o enfermo. Que Job tenía su confianza en la justicia de Dios. Cuando estamos pasando el momento de la prueba, de la tormenta, nuestra confianza tiene que estar en la justicia de Dios. Dios no se equivoca, Dios es perfecto, Dios tiene control, Dios lo que comienza lo termina, Dios no falla, Dios es real. En estos días de prueba difícil, que a veces hemos perdido a un ser querido, usted no crea que la muerte es una derrota para el cristiano. No, 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 no.
Dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque si en medio de la prueba Dios te quiso llevar, bendito sea Dios. Él nos da la vida y Él la vuelve a tomar. ¿Por qué mejor estar allá que estar aquí? Él dijo: voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Porque allá arriba no hay cáncer, allá arriba no hay enfermedad, allá arriba no hay COVID-19, allá arriba no hay derrame, allá arriba no hay diabetes, allá arriba la gloria de Dios lo llega a todo. Y a su nombre, y a su nombre, la sangre de Cristo tiene. Dios es un Dios de propósito. Él permite que la prueba llegue porque Él tiene un plan. Él quiere mostrarnos algo en medio de esa prueba. Y Job estaba pasando el momento difícil cuando perdió todo lo material, perdió la salud, hasta la mujer. Le dijo: maldice a Dios y muérete. Hasta la mujer se le echó para atrás. Todo lo dejaron. Porque lamentablemente en esta vida, si usted tiene, hay amigos entre comillas allá a la orilla. Si usted tiene, lo sigue. Si usted no tiene, la gente hasta se le aparta de la acera donde va caminando. De este lado que ya viene fulano, dice, ¿no? Me va a prestar 100 pesos y se me va a gente para acá. Dice. Se cambia de acera porque sabe que usted no tiene. Ah, pero si usted tiene, hasta familia suya dice que es familia. Lejano, pero es familia. Así es esta vida. Ahora Job no tenía nada, pero él puso su confianza en Dios. Puede estar sin trabajo hoy, hoy puede estar llorando, pero mañana va a sonreír, dice el ignólogo. Hoy puede estar en la prueba, pero mañana va a estar con la solución. Porque aunque tu prueba es amarga, tu victoria tiene sabor a miel. Sabor a miel, sabor a miel, sabor a miel. ¿Cuántos saben que tu victoria tiene sabor a miel? Y hoy en medio de la prueba, él sabía que estaba sometido a Dios y que se sometía a la justicia de Dios, y que tenía su confianza en Dios. Y dice el capítulo 42, donde leímos en el versículo número 2 de Job, capítulo 42, Job dijo: yo conozco que todo lo puede. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Yo conozco, le dice Job, clase de confianza la que tenía Job, que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y le dice Job, capítulo 42, verso 4, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos están dispuestos a aprender del Rey de Reyes y Señor de los Señores? Ay, ay, ay. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, dice Job, me aborrezco, por tanto, y me arrepiento en polvo y ceniza. Es que, ¿sabes qué? Cuando uno no pasa la prueba, uno no conoce a Dios todavía. Cuando usted no ha pasado la prueba, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Es así o no es así? Usted no sabe lo que tiene, ni yo, hasta que lo pierdo. A veces nosotros creemos que no tenemos nada. Usted no sabe lo que vale su corazón. Usted nunca ha tomado una pastilla para el corazón. Usted nunca anda un marcapaso. Entonces usted ni sabe qué es lo que hace el corazón. Y el corazón, desde que nacemos hasta que morimos, no para del todos los días. Pum,
pum, pum, pum, pum, pum, pum. Ah, pero si usted le comienza a fallar el corazón, usted va a saber lo que es el corazón. Y la prueba nos enseña a reconocer que Dios es el único grande. Por eso Él dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Estaba en carne propia viviendo la prueba, aprendiendo que la misericordia de Dios es más grande que la vida. Usted me dice: pastor, yo no padezco de nada, como chancho con yuca, como mondongo, como una catamal con chicha, con leche, y no me hace nada. ¡Gloria a Dios! Tiene buen estómago. Hay gente que no puede hacer eso. Su estómago. Es más, yo fui a orar una vez por un enfermo. Y me dice la esposa: pastor, ore por este hombre porque nos cuesta $400 diario mantenerlo vivo. Lo alimentamos por una sonda con un líquido. El estómago lo tenía con un cáncer y ya no funcionaba el estómago. Entonces, para mantenerlo vivo, $400 diario a través de una sonda con líquido. Y usted me dice a mí que come chancho con yuca, nacatamal, vigorón, mondongo, y no tiene que pagar nada. ¿Cómo no va usted y yo a estar agradecidos con el Rey de Reyes y Señor de los Señores? ¿Cómo no voy a reconocer que todo viene de Dios? Que la grandeza viene de Dios, la vida viene de Dios, la salud viene de Dios, el aire viene de Dios, la casa viene de Dios, la familia viene de Dios, todo viene de Dios. Dios le dijo ahora en el versículo 5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y dice él: por tanto me aborrezco y me arrepiento del polvo y de la ceniza. Job hasta allá aprendió a darle gracias a Dios por la vida. Hasta ahí Job aprendió a darle las gracias a Dios, que era más grande lo que Dios le daba que lo que él tenía. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuánto paga usted por estar respirando? ¿Cuánto pago yo? ¿Ah? Un par de pulmones que Dios nos puso y ahí están toda la vida. Y a veces ni los cuidamos. Le metemos humo, basura y todo, hasta que nos comienza a fallar. Nos damos cuenta lo importante que son los pulmones. Es como los riñones, no los cuidamos. Gente que no bebe agua nunca. No, yo bebo café en vez de agua, dice. Como que fuera gran cosa beber y beber café. Está bien que beba café, si a mí me gusta. Yo soy cafetero también. Pero tengo que beber agua porque esos riñoncitos hay que cuidarlos. Porque cuando le comienzan a fallar, usted va a darse cuenta de lo que valen esos riñones. Y esos riñones solo se los puede dar el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y yo digo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Había dado cuenta en esta prueba que la misericordia de Dios es más grande que la vida. Y dice la palabra en el capítulo 42, en el verso número 7: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti. Fíjese, el Señor más bien se enojó con los amigos de Job. Ellos creían que estaban bien, que eran los buenos, porque no estaban enfermos, y ellos estaban más enfermos que Job. Ahora mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con verdad y rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz, Tenamita, Bildad, Suita y Sofar, Naanamita, e hicieron como Jehová le dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Es decir, que el Señor lo mandó más bien a arrepentirse a los que creían que estaban bien. Y al que estaba en la prueba, el Señor lo bendijo. Ahora escuche lo que dice el verso 10, o 42:10. Vaya conmigo. Dice Job 42:10: Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas
que habían sido de Job. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Usted que está pasando pruebas, usted que está en la cuerda floja, usted que está en el momento difícil, Dios te va a guardar, Dios te va a cuidar, Dios te va a proveer, Dios te va a ayudar. Y después de la prueba viene la bendición, porque Dios te va a devolver el doble, el doble, el doble, el doble, si eres fiel y permaneces en la palabra. Dice que aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas y antes tenía 7,000, y a su nombre 6,000 camellos, antes tenía 3,000, 1,000 yuntas de bueyes, antes tenía 500, y 1,000 asnas, antes tenía 500 asnas. Y tuvo los hijos, tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y ahí llamó el nombre a la primera de ellas Yemina, el de la segunda Cesia, el de la tercera Karen Apuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Y después de esto, después de la prueba, Job, que creía que se iba a morir, después de esto vivió Job 140 años, para que respete el diablo, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Alguien alaba la gloria de Jehová. Alguien alaba la gloria de Jehová. Después de la prueba, después de la prueba viene la bendición. Después de esto vivió Job 140 años y vio sus hijos, los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. Yo no sé si usted le atreve a decirle al que tiene la orilla: vas a ver a tu hijo, a tu nieto, y hasta tus taranietos y a tus bisnietos.